Si empezamos a hablar sobre sonido y ruido, es necesario entonces empezar a aclarar que sonido es todo lo que escuchamos y que eso que escuchamos se produce mediante algo que vibra, que es llamado entonces también cuerpo sonoro, para lo cual hay dos aclaraciones y es que todo este sonido puede ser emitido por un instrumento musical o no. Y también se puede nos puede llegar al oído mediante algo que lo transmita. Este medio que transmite el sonido puede ser el aire, también puede ser el agua o también puede ser un medio sólido. Y también se puede transmitir por algo que lo reciba, que dicho de otra manera, como empecé a explicar, es nuestro oído. Dicho de otra manera, el sonido se da o se escucha porque en algún cuerpo sonoro de los que hablaba ahora, hay una vibración y esa vibración ayuda a que se generen ondas en el aire, las cuales llegan a nuestro tímpano y hay una aclaración también muy importante. Hay que especificar que todos estos cuerpos sonoros o objetos que vibran no son instrumentos musicales, por lo cual entonces se distinguen dos elementos que son el sonido musical y el ruido. Ahora, el sonido musical hay que entenderlo del ruido, porque aunque ambos son sonidos, hay que diferenciarlos. El sonido musical son los que emiten los instrumentos musicales, y ese cuerpo sonoro puede ser o puede dar sonido mediante un instrumento de viento, también puede ser mediante una cuerda, o puede ser entonces también en un instrumento de percusión. Y esos tienen una forma de onda más pareja. Ahora, con el ruido pasa todo lo contrario. Puede entonces darse en una maquinaria que puede estar emitiendo un ruido fuerte. Por ejemplo, en las empresas industriales. Y cuando se mira la onda del ruido y la onda del sonido, se mira que es más dispareja, que tiene más cambios bruscos. De esta manera entonces se identifica el sonido del ruido.